Esto es Hong Kong, un dragón acurrucado cómoda y blandamente sobre sí mismo. Las agitadas velas de sus viejos juncos forman como una entrada centelleante al oriente. Sí, Hong Kong, donde una pululante población se apretuja en las estrechas calles mientras la gente disfruta de los sencillos placeres de la vida. Fumando, comiendo, riendo, rascándose, con carreras de coches de sport. Pero bajo esta plácida fachada, Hong Kong tiene otro rostro. Sí, el rostro inescrutable y siniestro del misterio y de la intriga. Esta congestionada calle típicamente oriental oculta las oficinas centrales del Servicio Secreto Americano, donde fue requerida la presencia de un importante agente de seguridad para que escuchara una grave información. Una información que indicaba que el destino del mundo pendía meramente de un hilo. He venido lo más a prisa posible. Bueno, oigamos lo que hay. ¿Está seguro de no equivocarse? No me equivoco. ¿Y están bien seguros de que los rusos han puesto en órbita a un hombre en una nave espacial? A un hombre no, a dos, señor. ¿A dos? Sí, señor. Y dice que parecen americanos. Oiga esto. ¡Esto es fabuloso! Ah, es la mejor forma de viajar. ¿A qué velocidad vamos? A unos 43.000 kilómetros por hora. Y aún no hemos puesto la directa. Pero, ¿por qué querrán que sus astronautas parezcan americanos? El humor ruso, supongo, será otra forma de darnos en las narices. ¿Y por qué no lo han dicho? Porque aún no habrán recuperado a sus hombres. ¿Y dónde habrán de caer? En algún lugar de Hong Kong, creo. ¿Eh? Sí. Tráigala. Una joven afuera, medio histérica. Afirma saber algo sobre todo esto. Quíteme las manos de encima. Por favor. Tiene usted que ayudarme. Esos hombres que buscan corren un gran peligro. Si no hacen algo para impedirlo, estarán muertos antes de media hora. Dígame, ¿los dos rusos? No son rusos, son americanos. ¿Y usted los conoce? Ay, claro que los conozco. ¿Quiénes son? Harry Turner y Chester Babcock. Turner y Babcock. ¿No conocemos ya esos nombres? Sí, señor. Una pareja de frescos reclamados por fraude prácticamente en todo Oriente. ¿Y quiere convencerme de que esa pareja es la que los rusos han enviado a la luna? No, no los han enviado los rusos. ¿No estará usted sugiriendo...? No, ni los americanos. Entonces, ¿quién los ha enviado? La tercera fuerza. ¿La tercera qué? Una tercera fuerza más desesperada, más sabia e infinitamente más peligrosa que los rusos o los americanos. ¿Y cómo conoce esa fuerza? Porque hasta ayer formé parte de ella. Oiga... ¿Cómo voy a creerme que esos dos tipos puedan ser convertidos en astronautas y enviados luego a la Luna por una misteriosa fuerza más poderosa que nosotros y los... Señor, ya sé que parece increíble, pero es verdad. Tiene que escucharme. Todo empezó en Calcuta hace unos 10 días.
Turner y Babcock estaban metidos en el último de sus fraudes, relacionado como de costumbre con el espacio. Vamos, vamos, compren las entradas en el exterior y sus acciones en el interior. Vean la brillante demostración del único equipo original intercontinental, interespacial e interplanetario, vuele por sí mismo. Sea usted el primero de su barrio en el vuelo espacial a la Luna. Vamos, al espacio todos, apresúrense. ¿Qué quieres, hijo? ¿Ah, sí? Bien, adquieran sus entradas, que se acaban. La demostración empezará inmediatamente. ¡A prisa, ánimo, a prisa! Este trasto funcionará bien. Y el bravo nativo que alquilamos para pilotarlo. No te imaginas la de gente que tenemos ahí fuera, Chester. ¿Sí? Sí, este será el mejor negocio de nuestra vida. A ver, pruébate el casco. Sí. ¡Qué guapo! Sienta bien, ¿eh? ¡Estupendo! Ahora la chaqueta, dame tu hercúleo brazo. Observa el género, es algo serio. Al bravo nativo le encanta. Naturalmente. A ver, abróchate. Oye, ¿qué estás haciendo? Calla y pruébate el pantalón. ¿Dónde está el bravo nativo? No querrás tener a 400 accionistas esperando. ¿Esperando qué? Pues la primera prueba de vuele por sí mismo. ¿Y quién es el guapo que va a realizar esa primera prueba? Tú. Ah, yo. Sí, ¿quién va a ser? El bravo nativo se rajó. Sí, pues este cuerpo serrano está demasiado bien hecho para estropearlo, pero tengo una idea mejor. ¿Cuál? Pilota tú mismo. No, Ches, muchacho. Ches, muchacho, ya estamos con el Ches, muchacho. Cada vez que quieres que me juegue el pellejo, soy Ches, muchacho. Bueno, no te sulfures por tan poca cosa. Tú sabes lo mucho que me disgusta pedírtelo, y no lo haría si pudiera evitarlo. Ya veo las lágrimas asomando por tu cartera. Únicamente hay una cosa que me impide subir ahí y pilotarlo yo mismo. Que eres un gallina. No, Ches. Deja que te diga una cosa. Gallina, no me ganas ni tú. Chester, es que el traje no me va. Lo arreglaremos, no te preocupes. ¿Qué estás haciendo? Ya está. Te protegemos el cerebro. Te inflamos un poquito y listo. Tú te marchas, yo te saludo y me quedo en tierra. Tú lo sabes. Sabes que quiero ir, pero no puedo. ¿Por qué no? Porque tengo que quedarme en tierra para preparar tu aterrizaje. Ya sabes, la publicidad, la prensa, la televisión. Y los vendajes y el plasma. Oh, no, ni hablar. Búscate otro primo, amiguito, conmigo. Ah, ¿no? Está bien, está bien. Si es así como piensas. Sí, señor, así es como pienso. Esos 400 accionistas, su dinero. ¿Qué quieres, devolverlo? No podríamos invertirlo. Mira. Están ahí para ver si lo invertimos bien o si no devolvérselo. Si cogiera al bravo nativo, me las iba a pagar. Claro que me las pagaba. Chester, te doy mi palabra de honor de que esta vez no es peligroso. ¿No es peligroso? No. Eso dijiste cuando me disparaste de un cañón. Cuando me echaste a un estanque lleno de cocodrilos. Cuando me hiciste luchar con un gorila. No había peligro. No volaré. Se acabó. Ya basta. Conmigo, no cuentes. ¿Y ahora qué te preocupa? No me gusta la situación de la hélice. ¿Por qué no? Porque me impide sentarme con comodidad. Oh, vas a volar, volar como un pájaro. Sí, y dejaré caer un huevo. ¿Te imaginas sobre quién? ¿Por qué tengo que cargar con todo lo peligroso? Oh, es la naturaleza de nuestra amistad, Ches, muchacho. Sí. Sí, uno tiene el cerebro y el otro los músculos. Uno es el volante y el otro el motor. ¿Tú crees? Pues yo no tengo cara de un motor. No te enfades, hombre. Es un plan perfecto. Será un gran éxito. Un éxito que me llevará al hospital. ¿Y no te he procurado siempre la mejor asistencia médica? Sí, como el médico de Bombay el mes pasado. ¿Cómo iba yo a saber que era especialista en elefantes? Hombre, al ver el tamaño del termómetro. Sí, era un poco grande. Casi no podía ponérselo al elefante. Pero te recetó una buena medicina, ¿no? Todavía tengo el gusto a cacahuetes. Bien, vamos allá. Espera, espera, espera. ¿A qué altura volaré? A unos 70 metros. ¿70 metros? Sí, pero tú harás historia como Lindbergh. Pero Lindbergh tenía un avión, no una batidora. No te preocupes, todo irá bien. Vamos, muchachos, no hay tiempo que perder. Retirad enseguida ese cajón. Vamos. Espera, nada, espera un poco. No me gusta esto. Vamos, preparados, contacto. Ahora la vuelta. Ponedle en posición. Así es. No hay un agente de seguros por aquí. Que no te preocupes, hombre. Todo saldrá perfectamente. ¡Feliz aterrizaje, Chester! No sé por qué estás tan contento. No te menciono en mi testamento. Ahora soltadle los pies. ¡Soltadle! ¡Allá voy! ¿Qué es eso? Chester. ¿Quién eres?
¿Quién soy yo? Sí, pareces un sujeto amable, simpático, pero insignificante y un poco cursi. Chester, soy tu amigo. Harry Turner. ¿Harry? Harry Turner, tu amigo. ¿Amigo? Chester, hemos sido como criados por el mismo pecho. ¿Pecho? ¿Qué es eso? Oh, has perdido la memoria, ¿verdad? Vamos, Chester, intenta recordar, inténtalo, esfuérzate. ¿Quién soy yo? Pareces amable y paternal. ¿Eres mi padre? No, no soy tu padre. No eres mi padre. No. No serás mi madre por casualidad. Ni siquiera por casualidad. Necesito algo para devolverte la memoria. Mira. ¿Quién es este? No lo sé, pero dame un palo y lo asesino. Piensa despacito. ¿A quién se parece? No lo sé. Es un tipo guapo, elegante, irresistible para las mujeres. ¿Pero cómo se llama? Ni idea. Vaya, pues sí que la hemos hecho buena. Deja de mirarte ya. Harry Turner intentó desesperadamente devolver la memoria a su amigo y le llevó al mejor y más famoso neurólogo de la India. ¿Qué le ocurre, doctor? Ay, ardor de estómago. Demasiada pimienta en mi café con leche, ya me entiende. Perdone que me arregle delante de ustedes, caballeros. Un momento. Ahora viene lo bueno, ahora viene la exploración. Un momento, quieto, mientras miro por aquí. ¡Uy, santo cielo! ¿Quiere mirar por este otro oído? ¿Qué me dice? Yo le veo a usted. Es extraño, yo a usted también. Ya decía yo que sentía corrientes de aire. ¿Qué aspecto tengo? De necesitar un médico. Pero ¿dónde encuentro yo uno a estas horas? Doctor, ¿quiere continuar explorando, por favor? No, pero le diré lo que voy a hacer. ¿Qué? Que únicamente seguiré la exploración después de aclarar el punto más importante de la consulta, el asunto honorarios. Siendo dos caballeros americanos, les ofrezco mis honorarios especiales de 1.200 rupias. ¿1.200? Eso es, abra la boca y diga, el desidiotizador que me desidiotice, buen desidiotizador será. Padece usted un gravísimo ataque de caries, tiene dos cavernas. Se las taparé por 600 rupias. ¿Es usted neurólogo o dentista? ¿Usted qué necesita? Recuperar la memoria. Ah, la memoria. Un momento. ¿Quiere usted unas postales francesas? No. Lástima, algún habano ligeramente usado. No. ¿No? ¿Se le apetecería un vale para degustar purgantes? No. Vamos a ver los martillazos. Vamos a ver cómo suena usted. ¿Y yo soy el paciente? Eso creía yo. Vamos, doctor, hay que devolverle la memoria. ¿Quiere continuar con la terapéutica? No, pero le diré lo que voy a hacer. ¿Qué? Continuar con la terapéutica. Primero la cartilla india para leer a distancias especiales. Lea a partir de la cuarta línea. Muchas gracias, caballero. Le debo 1.300 rupias. 1.300. Hace un minuto eran 1.200. Debió aprovechar la oportunidad antes, amigo. Pero, doctor, a mis ojos no les pasa nada. No, y la verdad es que los tiene usted maravillosos. Y no me haga caso. Le diré lo que voy a hacer. Empezaré la prueba de visión a larga distancia. Otra vez salchichas. Uy, qué vergüenza. Lo siento. Es mi madre. Lo siento. Ahora, aquí la prueba visual especial para caballeros americanos que visitan nuestro hermoso país. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro. La cuarta línea. Lea, por favor. Pero si está en indio, yo no sé leer indio. Lo leeré yo. O mejor lo tocaré para usted. A ver si me acuerdo. Espere. Malditas moscas, se meten por todas partes. Doctor. ¿Qué? Mire. No se preocupe. ¿Cómo que no? ¿Y si me muerde? No tiene por qué preocuparse. Se le llega a morder. Lo único que tiene que hacer es coger un buen cuchillo y dar un corte así. ¿Lo ve? Chupar el veneno y escupirlo. Es muy sencillo. ¿Y si me muerde en un sitio donde no puedo llegar? Entonces sabrá quiénes son sus verdaderos amigos. Salgamos de aquí. No. Por favor, no se vayan. Escúchenme. Si de verdad quiere recuperar la memoria, solo hay un sitio donde ir, en las montañas del Tíbet. Eso no falla.
Allí tienen unas hierbas misteriosas que las toma usted y recobra la memoria al instante. ¿Está seguro? Mi querido amigo, completamente seguro. Una vez tuve yo un ataque de eso, no lograba recordar nada. Ni mi nombre, ni lo que hacía, ni lo que era, en fin, lo que se dice, ni jota. Tomé aquellas hierbas misteriosas y de repente volvió todo algo maravilloso. ¿Dónde está ese lugar? Lo siento, ya no me acuerdo. Salgamos de aquí. Créeme que lo siento. Vamos, Sam, ahora un poco de Luis. Los dos consultaron a otro médico y averiguaron que había algo así como... como un monasterio donde se recuperaba la memoria. En ruta hacia el monasterio, tomaron pasaje en un avión que salía de Calcuta. Y fue precisamente en ese aeropuerto donde mi destino se cruzó con el de Babcock y Turner. Me habían enviado allí para establecer contacto con uno de nuestros agentes especiales. Regresaba de Moscú, donde había robado la fórmula secreta de combustible para los cohetes, cuando... Me siguen, así que escuche atentamente. Solo podré decirlo una vez. Aquí está la fórmula. Saque un microfilm, luego destruya los papeles y envíe el microfilm a Hong Kong. Muy bien. ¿Está todo preparado? Sí. ¿Quién es el fotógrafo? No es asunto suyo, pero escuche. Lo identificará usted por tres círculos concéntricos en su maleta. ¿Tres círculos concéntricos? Se pondrá en contacto con usted aquí en el aeropuerto. No debe fallar. No se preocupe. Espero que el doctor esté en lo cierto. ¿Crees que recobraré la memoria? Eso es lo que dijo él. ¿Y si solo la recobro en parte? Con que recuerdes dónde metiste nuestro dinero, basta. Oye, ¿y de las mujeres? ¿Qué pasa si no me acuerdo de lo que hacía con ellas? Te mandaremos a la escuela. Con un poco de práctica. No. Sí. Oye, ¿y suponiendo que ahora mismo encontrase a una, cómo empezar? ¿Qué pasaría? ¿Qué solía hacer con ellas? Oh, eras eléctrico. Solías arrollarlas con tu personalidad. Sí. Les mostrabas tu suave sonrisa. ¿Sí? Con la ceja levantada. No. Y el guiño picaresco. Sí, ¿y luego? No, todavía es pronto para el luego. Es todo lo que solía Eso hacer. Eso es. ¿Con qué? La suave sonrisa, sí. La ceja levantada. Ajá. Y el guiño picaresco. Sí. ¿Así? No. Cuidado, tranquilo, que vas a conquistarme a mí. Calma, no te malgastes tanto. Es que no puedo parar. Yo voy por los billetes, tú coge las maletas. ¿Las maletas? ¿Qué maletas? Sí, el equipaje, esas de ahí, vamos, despierta. Veamos, la suave sonrisa. El guiño picaresco. Y luego... Ya sé lo que significa luego, me parece. A por ella, Chester. ¿Cree que nos están vigilando? Desde luego. Habrá que darse prisa. ¿Tenemos tiempo? Si trabaja rápido... Haré lo que pueda. Estupendo. He reservado habitación en el hotel. ¿Sí? Lo tengo todo preparado. Bien. Las cortinas echadas. Por si las moscas. Y cerraremos la puerta por dentro. De acuerdo. Sin dominar el asunto no se debe actuar en público. De usted depende todo. Oiga, ¿de verdad ha hecho ya esta clase de trabajo? Supongo que sí. ¿Cuándo empezamos? Enseguida. Ay, querido, es maravilloso verte de nuevo. Ya lo tiene. Ya lo sé. No lo pierda. No tema. Le veré en el hotel. Antes de 5 minutos estoy allí. Una última cosa. Diga. Si me retraso, empiece usted sin mí. Bien, de acuerdo. Pero, oiga, ¿cómo? Pero voy... ¿De qué estabais hablando? Ya estoy preparado para el luego. Si has pasado ya el luego, estás en camino hacia el qué tal. Lo que sé es que tengo una cita con ella en el hotel, con las cortinas corridas y la puerta cerrada. No puedo creerlo. Y me dijo que si se retrasaba podía empezar sin ella. Ahora sí lo creo. Vamos. ¿Dónde vas con eso? Dijiste que eran nuestras. Esa no, déjala donde estaba. Vamos, perderemos el avión. Tal vez no nos haga falta. Estoy ya muy recuperado. Vamos al avión. El avión de Babcock y Turner
Había despegado ya cuando descubrí mi error. Me enteré de que los dos hombres tenían billete de vuelta y que volverían en una semana. No podía hacer más que esperar. Habría estado más preocupada de haber sabido que se dirigían a las desoladas montañas de Kulrabi, al distante y legendario monasterio de Jaipuri. Está despejando, ¿eh? Óigame, abuelo. Nos han dicho que podrían ayudarnos. Mi amigo ha perdido la memoria. Sí, todo se me ha olvidado. No sé lo que es el dinero, ni lo que hacía con él, ni las chicas, ni lo que hacía con ellas. En la vida, hermano, las mujeres y el dinero no son importantes. Habría que verle a este en Las Vegas. Sí, déjame hablar a mí. Oiga, queremos hacer un trato. ¿Quién se ocupa de la salud mental? ¿Salud mental? Sí, ¿quién es el jefe aquí, el número uno? ¿Quién paga la nómina? En resumen, ¿quién da las órdenes? El Gran Lama. El Gran Lama. ¿Ese es el jefe? Sí, Juan Lama, eso dicen. También desearíamos hablar con él. Muy bien. Si quieren seguirme, les prepararé. ¿Quién será este pájaro? Quizás sea el detective de la casa. Por favor, hijos míos, no desesperéis. Jamás negamos ayuda a quienes el destino trae a nuestra casa. Seguidme, veremos qué podemos hacer. El capitoste. Bonito gorro el de Juan Lama este. Administramos una antigua pócima conocida con el nombre de chufas del Tíbet. En muchos casos su efecto ha sido rapidísimo, incluso instantáneo. ¿Qué? ¿Sientes algo, hijo mío? Sí, ya vuelve. Creo que me está volviendo la memoria. Estupendo, chico. ¿Cuál es mi nombre? ¿Nombre? Sí, mi nombre. Harry Truman. No. Harry... ¿Qué más? Concéntrate. Harry, concéntrate. No. Ah, sí. Harry Truman. Bien, lo conseguiste. Ahora dime, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre. ¿Tu nombre? Chester Babcock. Bien. Chester Babcock. Un nombre así no se olvida. Sí, sí, está recuperándose. Y ahora dime, ¿cuántas son dos y dos? Cuatro. ¿Cuatro y cuatro? Ocho. ¿Y ocho? 17. Ya se ha puesto bueno, razona y todo. Hijo mío, ahora que has recobrado la memoria, eres uno de los pocos elegidos para experimentar los gozos estáticos del recogimiento total. Mira, aquellos que responden a las chufas tibetanas también responden a otro raro producto, el extracto de garrapiñadas. ¿Extracto de garrapiñadas? Eso se vende en las estaciones de ferrocarril. Fíjate. ¿Quiere decir que esos tipos recuerdan todo lo que se les pone por delante? En este momento están leyendo y recordando buena literatura. Ese está recordando la Odisea. Ese, la Ilíada. Y ese otro, Hamlet. ¿Y en qué piensa aquel tío raro? ¿Qué está recordando? El arte de amar de Ovidio. Por las caras que pone, debe estar viendo las ilustraciones. Qué suerte, y yo que me dejé las gafas en el hotel. Oiga, el extracto ese de garrapiñadas le iría bien a mi amigo Chester. Perfecto. ¿Quieren acompañarme? ¿Te das cuenta del numerito que podríamos organizar con esto? De locura. Lo más grande. Y por primera vez sin trampa ni cartón. Eso está hecho, ahora verás. Oiga, don Lama, ¿podríamos llevarnos un par de frasquitos de ese jarabe? Sí, querríamos hacer un numerito de... Lo siento, hijos míos, pero ni nuestros secretos ni quienes los han probado pueden salir nunca de este monasterio. ¿Que nos vamos a quedar aquí para siempre? Me temo que sí. No crea que somos unos desagradecidos, pero no hay nada en el mundo que obligue a Chester Babcock y a Harry Turner a quedarse en un sitio como este toda la vida. A no ser que haya dos estupendas chavalas. ¡Bravo! ¡Qué chavalas! Muy morenas para mí. Cuidado con el uniforme. Vamos, ¿qué es esto? ¿Un combate de lucha libre? Sin empujar animales. Oye, ¿os gustan las películas americanas? Sí, ¿no nos habéis visto en la ruta de Singapur, Zanzíbar, Marruecos? Ah, ¿no? Vaya, pues mirad. Té, chocolate y café. Café. Toma del frasco Carrasco. Todavía da resultado. Tú coge el botellín y tú la ropa. Pero recuerda,
sin violencia. Síguelos, vigila y espera. Y cuando la ocasión lo permita, recupera el frasco. Así se hará, maestro. Cómprate una hoja de afeitar. Sí, señor. ¿Desean algo más? No, estamos bien, muy bien. Ala, encantar serpientes, que es tu obligación. ¿Qué te vas a partir? Ah, aquí está el botellín de nuestra fortuna. Chester, ven aquí un momento y saca la lengua todo lo que puedas. Oye, ¿no estás bien? Va, no importa, hay que probarlo y asegurarnos de que efectivamente hace efecto. ¿Y con qué vas a probarlo? Es igual, con cualquier cosa. ¿No tienes un programa de carreras o algo por el estilo? Sí, aquí tengo algo así. ¿Qué es eso? Yo qué sé, unos números muy raros. A ver. ¿De dónde lo has sacado? ¿Quién sabe? Tal vez fuese aquella dama del aeropuerto, aquella que quería una fotografía mía en bikini. ¿Qué bikini? Ni qué porras. Bueno, no importa. Si eres capaz de recordar esto, ya no habrá quien se te resista. Siéntate. Ahora, Chester, ánimo y a merendarte las garrapiñadas. Vaya ocasión para pegarse a ellos. ¿Estás nervioso? Vamos, despacito. Así, degústalo. Eso es. ¿No notas nada todavía? ¿Listo? ¿Ya? A ver, página primera, línea 6. El combustible concentrado a la velocidad de escape es igual al cuadrante XI menos AB a la 16ª potencia. Maravilloso, maravilloso, Chester. Ahora página segunda, línea 15. La atmósfera queda comprimida a raíz cuadrada y más 4F a una potencia de 11 y un pulgar sucio. ¡Ay, qué mina! ¡Pero qué mina! Mi llave, por favor. Enseguida, señora. Desplazamiento cúbico por gramo de octano destilado. ¡Finito! ¡Perfecto! Chester, vamos a tomar un poco de aire fresco. Ana, vamos, despierta. Vamos, no lo tomes tan en serio, que ya se acabó la clase. Lo recordé todo. Cada palabra, cada dorada palabra. Vamos a hincharnos, Chess, muchacho. No empieces con lo de Chess, muchacho. Pero es que aquí tenemos una fortuna. Mi cabeza, ¿eh? Sí, en el último lugar que uno podría imaginarse. Tu cerebro es como una esponja. Y ya estás pensando en exprimirla. Chester, eres una máquina perfecta, un cerebro electrónico. Piensa que desde este momento, todo el que quiera llevar una información secreta de un país a otro, no tiene más que depositarla ahí. ¿Aquí dentro? Sí, ahí mismo. Y yo la llevo para ellos, ¿verdad? Y si quieren un informe, hacen un pequeño agujero y sale solito, ¿eh? Justo. Estás hablando de espías, de agentes secretos y tíos de esos que usan cuchillos y pistolas y que te disparan pequeñas balas, que te hacen grandes agujeros. Lo sé, veo la televisión. Pero yo estaré siempre a tu lado. Sí, en el entierro. Porque no te matarán a ti, sino al maravilloso tonto del cerebro electrónico. Lo siento, búscate otro tonto. Oye, ¿por qué no buscas a un agente de espectáculos que nos contrate el número? No hay nada malo en... Caramba. Vaya. ¿Se acuerda de mí? Hasta sin garrapiñadas. Del aeropuerto. ¿El aeropuerto? Ah, sí. Usted es la que me citó en el hotel. Lo siento, no pude ir. A ver si ahora tenemos más suerte. Si quiere, vamos, corremos las cortinas y... No sea rencorosa, mujer. Iré. Ah, es maravilloso ser deseado. Ahí ya tengo un agujero. Los papeles, por favor. ¿Los papeles? Los que le metí en el bolsillo en el aeropuerto. ¿Con unos números rarísimos? Vamos, pronto. Acabamos de hacer una pequeña hoguera. No. Oh, idiotas. Diga, ¿me equivoco al pensar que esos papeles contenían una información muy valiosa? Inestimable. Ajá. Una clase de información por la que alguien estaría dispuesto a pagar mucho dinero a quien pudiera devolverla. No digas sandeces. Es verdad, no digas sandeces. Bueno, ¿pero qué pagarían? Que no digas sandeces. ¿Sugiere que tiene un medio para sustituir esos papeles? Desde luego que no. Y le agradeceré que deje de apuntar y se marche. No sé con quién andará mezclada en esto, pero será con tipos de esos que llevan navaja y hacen agujeros en las personas. Y mi amigo y yo no queremos nada con ellos, así que márchese y no vuelva a molestarnos. En el bar dentro de 5 minutos.
¿Tenía yo razón? Sin lugar a dudas, Chester. Y además una mujer armada. Y también armada. Saltaba a la vista. Ya te dije que había peligro de muerte. Tienes más razón que un santo. Ahora mismo voy abajo a poner una conferencia con Nueva York a ver si contrato nuestro número de la memoria. Es un gran número. Sí. Espera un poco. ¿Por qué no usas este teléfono? No se pueden poner conferencias desde un teléfono interior, hombre. Ah, sí, es verdad, sí. Damas con pistola. ¿Entonces podría entregarlo mañana en Hong Kong? Sí, si el precio es conveniente. Digamos entonces 10.000. ¿10.000? Está bien. ¿20.000? No me gusta regatear, pero entendido. Tampoco... 25.000. ¿Se refiere a 25.000 dólares? Naturalmente. No estará divirtiéndose conmigo. No, eso vendrá después. Los negocios primero. La veré arriba dentro de 10 minutos. De acuerdo. Oye, ¿no estarás contándome una trola? ¿Te mentiría yo en una ocasión como esta? Pues entonces hay que celebrarlo. Sí, señor. ¿Cuánto dices que nos van a dar? Pues nos van a dar, nos van a dar... ¿Nos van a dar? ¿Un 2 y un 5? ¿Cuánto nos van a dar? ¿Un 2 y un 5? $25. $2.500. $2.500. Iremos al 50%. Al 50%. Sí, se acabó lo de los 80 y 20. ¡No! Al 50% como hermanos. Lo que yo quiero es la pasta. Como es natural, tendremos que hacer una... pequeña demostración para el dueño de ese teatro chino. Con lo que nos va a pagar bien. Te veo muy entusiasmado, sí. Pero ¿sabes otra cosa? ¿Qué? ¿Sabes dónde vamos a actuar? Dímelo despacito. En el Palace de Hong Kong. ¿Hong Kong? Sí, señor. La vieja ensoñadora Hong Kong, perla del oriente. Con sus orgías de arroz. Sí, un París amarillo. Con sus tallarines y sus salsas agridulces. Donde las geishas reparten cupones de hogar. Donde las faldas no llevan cremallera. Donde la aurora llega como un trueno. ¡Hong Kong! ¡Vamos allá! Ahora, Chester, quiero que repitas todo lo que dicen esos papeles. Desde el principio. Página primera, línea primera. Fórmula del combustible para cohetes a propulsión. El elemento básico necesario en el impulso máximo es igual a 67903 grados. Página quinta, línea tercera. El cuadrante XY sobre 2AB aplica. Ahí está, Chester. Hong Kong. Qué monumento al arroz con leche. Fíjate en esas antenas de bambú de la televisión. ¿Tienes la medicina? Sí, sí, la tengo aquí. Dámela. Aún soy el tesorero. Con tus ideas del 80 y el 20, quiero tener bien seguro mi 50. Oh, Chester, Chester, ¿cuándo vas a confiar en mí? Cuando pueda pagar un seguro de robo. Un momento, un momento. ¿Qué está haciendo con mi frasco? Perdone, señor, el frasco es mío. Ese es mi frasco, no, su frasco. No, 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 es un tipo de frasco muy corriente. ¿Por qué no se mira usted en el bolsillo? Perdone. No tiene importancia, señor. No hay por qué preocuparse. Debemos frecuentar las mismas tascas. Déjate de memeces, es tarde. Su ruta parecía bastante corriente. A través de Kowloon... En el Star Ferry cruzaron la bahía hasta Victoria y ascendiendo por la isla alcanzaron una finca solitaria cuidadosamente elegida para ocultar el cuartel general de nuestro jefe. Oye, ¿estás seguro de que es aquí donde tiene el teatro el tío ese? Sí, es un chino millonario, un poco excéntrico. ¿Y se habrá hecho rico con cómicos tan famosos como nosotros? Es un tipo muy importante. Aquí no te dan ni los buenos días sin su permiso. ¿En serio? En serio. ¿Seguro que tienes el frasco? Oh, aquí tengo el pasaporte de la prosperidad. Y ahí, claro. Nunca pensaste que llevabas una fortuna en el viejo melón, ¿eh? Eso te enseñará a no tirar nunca nada. Ya. Llama. ¿Qué has hecho? ¿Avisar por radio? Una portera invisible. Bastante curioso, ¿eh? Parece como hecho en los tiempos de Fu Manchu. Bonito lugar para una función.
Maravilloso lugar para una función. Caballeros, les esperan. Síganme, por favor. Date prisa. Antes de que cambie de opinión. Caballeros, siéntense. Solo dos butacas, teatro de bolsillo. Estamos bajando. ¿Qué ocurre aquí? Nada, seguramente es que hay un teatro en el sótano. ¿Y qué ponen? ¿Viaje al centro de la Tierra? Estamos bajo el agua. Esto es el océano. ¿Y qué? ¿Y qué? Que como haya una gotera nos ahogamos. No, las narices te servirán de periscopio. Sí, pero no las he usado nada más que en la bañera. Fíjate, no creerá que somos un menú de hoy. Oh, no se comen a las personas. ¿Y a los actores? Menos. Caballeros, sean bienvenidos. Levántense. ¿Parece de verbena? Espero que el descenso no les haya resultado muy incómodo. No, señor, aunque la verdad no es que me meta en sus asuntos, pero me parece un lugar muy raro para construir un teatro. ¿Dónde van a aparcar los coches? Y otra cosa... Señores, nuestro jefe tiene muchas ocupaciones. ¿Quiere, por favor, decirnos la fórmula? Desde luego, ¿cómo no? ¿La fórmula? ¿Qué hace esta aquí? ¿Quién? ¿Quién va a ser ella? Esa Matahari de vía estrecha, con sus documentos secretos y sus fórmulas. Volviste a hacer otra de las tuyas, ¿eh? Chester, aprovechándote de mi mollera, quieres mezclarme con bandidos y espías. Señor Babcock, haga el favor de callarse y no decir más bobadas. Recuerde que se ha hecho un trato por el que se les paga estupendamente. Ya lo sé, $2,500. $25,000. Eso he dicho, ¿Ese es el trato que hizo con él, $25,000? Sí. Al Capone a tu lado era una pobre Ursulina. Chester, empiezo a perder la paciencia. Caballeros, hay que proceder. Pues procedan con él, él hizo el trato. Señor Babcock, ¿tiene idea del valor de la fórmula que lleva en su cabeza? Tal vez signifique la salvación del mundo. ¿La salvación del mundo? Su mente no es una mente común. En su increíble cerebro se encuentran combinados los genios matemáticos de Descartes, Newton, Da Vinci, Einstein. De todos esos... Dígame algo más. Mejor aún se lo enseñaré. Vamos. ¿Ya has oído lo que ha dicho? Vamos. Mira, una escuela de mecánicos de televisión. Sí, eso parece. Pero ¿a qué viene todo esto? Y ahora tenga la bondad de situarse junto a la ventana. Caballeros, están ustedes presenciando la tercera fuerza en acción. Ahí va, una ballena de pie. En ese cohete pensamos enviar dos animales a la luna y si tenemos éxito enviaremos dos hombres. Y desde la luna, demostrada nuestra invencible fuerza, iré a presentarme ante las Naciones Unidas para que acepten nuestro total y absoluto control. Este está como una chota. Por favor, tengan seriedad. Hemos hecho un pacto, y sin esa fórmula del combustible no podemos estar seguros del éxito. Se lo ruego, colabore. Y no admito ninguna otra dilación. Oiga, señor X, una preguntita por curiosidad. Comprendo que es algo ridículo, pero suponga que se me avería la memoria. ¿Qué pasará entonces? Prefiero no suponerlo. Y yo también. Se acabó la discusión. No seas tonto. ¿A dónde vas? Hay 25.000 pavos en esto. ¿Y si se va, condena usted a los hombres, a su prójimo? Así quedarán más prójimas. Chester, no vas a huir como una gallina. Si hace falta, hasta con plumas y todo. Piense por lo menos en su patria.
Chester, pregúntale a tu conciencia de patriota qué es lo que debes hacer. Ya lo he hecho. ¿Y qué te ha dicho? Yankee, vuelve a casa. Tú quédate si quieres, pero yo me largo. Vuelvo a Hong Kong, vuelvo a Nueva York, vuelvo a... ¿A dónde vas? Vuelvo a decirles la fórmula. ¿Nada todavía? No siento nada. Funcionaba estupendamente ayer. Vamos, suelta el rollo una vez más. Venga, hombre. Tranquilízate, no te apures, no temas, no estés nervioso, inquieto o asustado. No me apuro, no temo, ni estoy nervioso, inquieto o asustado. Bien. Estoy petrificado. Té, señor. Té indio corriente. Sí, pero muy refrescante en un clima cálido. No puede ser té. Ya sé, aquel del turbante en el avión. Debió de cambiar el frasco. Vamos a recuperarlo para usted. Y volveremos. Prométanos que no se marchará. ¿Podemos traerle algo? Un sándwich de microfil, un batido de uranio. ¿Una tacita de tila? Hasta pronto. Adiós. Sí, señor. Señor, parece que los rusos van a intentar llegar a la luna en un plazo de 48 horas. ¿Está el cohete preparado? Todo está listo, señor. Alerta el personal. Adelante con los preparativos de lanzamiento. Sí, señor. Señor, ¿qué hacemos con esos? ¿Esos? Ah, esos. Pues tendremos que librarnos de ellos. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Atácalos tú y yo agarro a la chica. Señor, ¿puede haber otra alternativa? Si esos hombres ocuparan el lugar de los monos, adelantaríamos mucho en nuestros cálculos. ¿Reemplazar a los monos? Y experimentar con seres humanos en lugar de animales. Caballeros, les ofrezco la mayor oportunidad para pasar a la inmortalidad que jamás se haya concedido a un ser humano. Dentro de unos momentos, ese cohete va a ser enviado a la luna. ¿Y lo vamos a ver? Desde dentro. ¡Oh, qué bien! Siempre he deseado. ¿Dentro? ¿Dentro del cohete? Exactamente. Oh, no queremos quitarle la gloria a nadie. No... Yo sufro de vértigo cada vez que me meto en un ascensor. Claro. Pero así al menos podrán morir como héroes. Somos ya viejos para eso. Si supieran nuestra verdadera edad. ¿Este tiene? Prepárenlos para el vuelo. Prepárenlos para el vuelo. Prepárenlos para el vuelo. ¡Quietos! No podrán huir. ¡Corre, Chester! ¿Y qué estoy haciendo? Quiten los trajes espaciales a los monos. No hay salida. Vamos por aquí. Algún modo habrá de salir de esta trampa. Mira, pongámonos eso. ¿Eh? Parece el pijama del Capitán Maravillas. Son trajes submarinos. Podremos ir nadando. ¿Nadando? Hasta Hong Kong. Yo no paro. Pienso ir derecho hasta San Francisco. ¿Cómo te encuentras con eso? Muy feo. Su dueño debe tener unos brazos. Puede atarse los cordones del zapato sin agacharse. Pues el mío debe tener baja la transmisión. Aquí tienes tu propio asiento. ¿Quién se ha escondido aquí dentro? Coge el sombrero. Se te ha bajado el talle. Coge el sombrero y vámonos. Este tipo no era un vendedor de perfumes, precisamente. Pues el mío tenía habitantes. Vamos, vamos. Oye, me encuentro más incómodo que Glenn en la cápsula. Mira, vamos. No hay ninguna puerta. ¿Por dónde salimos? Por aquí. Thorpe, ¿todo preparado para el lanzamiento? Todo está a punto, señor. Entonces, adelante. Atención, este es el último aviso a todo el personal. El cohete está funcionando. Empiecen a contar. ¿Por qué crees que nos mandan ahí arriba? Quieren averiguar si esto es seguro para los monos. Ya. Dos. Uno. Cero. Este es el momento crítico. Sus cuerpos están sujetos a la tremenda atracción de la fuerza de gravedad. ¡Socorro! ¿Tienes dolor de cabeza? Lo tendría, pero no me cabe ahora.
¡Socorro! ¿Cuál es su posición ahora? Excelente. Altitud 180 kilómetros. Ya han escapado a la fuerza de gravedad. ¿Qué medidas se han tomado para garantizar su comodidad y sustento? No tuvimos tiempo de cambiar el material. Desgraciadamente tendrán que emplear los mismos aparatos que planeamos para los monos. Háganlos funcionar. ¿Qué ocurre ahora? En este momento están atravesando un campo magnético. El ritmo de las máquinas puede sufrir alteraciones. ¿Puede corregirlo? No es posible. Entonces párelas. No volveré a mirar un plátano en mi vida. Informe. Su marcha es muy satisfactoria, señor. La altitud es de 30.000 kilómetros. Caballeros, presten atención, por favor. Se hallan en la estratosfera exterior en ruta aproximándose a su destino. Están libres para pasear y dedicarse a cualquier actividad normal. Echemos un vistazo. Esto parece el tubo de la risa. Mira. Podría ser mi estómago. Anímate, hombre, anímate. No pegues. El cohete se ha desviado. Va directo hacia la luna. ¿Se estrellarán? Haga algo, vamos. Ya lo intento. Oye, ¿qué es esa bola que se acerca a nosotros? Eso es la luna. No sé si este trasto tendrá un timbre de alarma. No te apures. Si llegamos los primeros a la luna, nos la quedaremos en propiedad. Tiene que cambiar su curso. El reflejo lunar puede afectarles mentalmente. Será mejor que te apartes. Va a deslumbrarte. La raíz cuadrada de 17 veces, 17 veces, por la 22ª fuerza Chester, sobre el cociente. Chester, apártate de ahí. ¿Qué diablos estabas diciendo? Diciendo. Se nos echa encima. Mecánico, revolución. ¡Nos vamos a estrellar! Buena maniobra. Ahora hágalo regresar. Sí, señor. Enséñenos el punto probable de entrada. ¿Dónde van a caer aproximadamente? Veamos. 98 grados longitud solar, 48 grados latitud espacial. Aquí están. Vienen derechos a Hong Kong.
Abran el paracaídas. Submarino B, zarpe inmediatamente. Bien hecho, muy bien. Se han portado muy bien los dos. Enhorabuena, me alegro de que hayan regresado sanos y salvos. No tiene importancia. ¿No le molesta que dedique un saludo especial a nuestros primeros astronautas? Emociona ser besado por Khrushchev. A ti también, Chester. Héroe insigne de la tercera fuerza. Fórmula de combustible del cohete. El elemento básico necesario para el máximo impulso es equivalente a más 5 densidad atmosférica, es igual a 4x veces la raíz cuadrada, 679 grados velocidad, de las 28 veces de velocidad de escape. Llevadlos a sus aposentos. Vamos. Thor, ¿estás seguro de tener el medio de sacar la fórmula del cerebro de ese imbécil? Absolutamente. Excelente. Querida Diana, el traernos a esos hombres ha sido un servicio de inestimable valor. El cerebro de Babko, una vez bien adiestrado, nos dará la preciosa fórmula. Los cuerpos de ambos aportarán una información vital sobre los peligros de futuros vuelos espaciales. ¿Sus cuerpos, señor? Exacto, para examinarlos en el laboratorio. De modo que cuando obtenga la fórmula les va a hacer la disección. Pero solo en interés de la ciencia. ¿Entonces deben morir? Para que millones de seres puedan vivir. Pero, señor, eso me parece una crueldad innecesaria. La ciencia es a menudo cruel, Diana. Odio los sacrificios humanos tanto como el doctor Thor. ¿Verdad, Thor? Sí, en conjunto me desagradan. ¿O ve? Pero el deber hacia nuestros semejantes exige que olvidemos nuestros más íntimos sentimientos personales. ¿Lo comprende, verdad? Sí, señor, sí, supongo que sí. Muy bien, y ahora a ver lo primero, ¿cómo obtener la fórmula? Es importante que no sospechen de nuestros planes. Sí. Y es preciso que antes de que empecemos a trabajar en ellos se hallen completamente tranquilos y serenos. Entiendo. Todo lo que pueda calmarlos, tranquilizarlos y llevar alegría a sus corazones debe dárseles. Así será. Preciosa chinita, arriba a la derecha, por favor. Dame el rico vino. Sería una lástima que esta vida hiciera engordar. Busca un pincel más suave. Me estás lastimando. Ah, es esto el cielo. Yo no recuerdo haberme muerto. Me siento como el ganador de un concurso, pero con más premios. Dos o tres horas más así y tendrán que recauchutarme los labios. El amo dice que arriba están listos. Si fueran tan listos, habrían bajado aquí. Traedle. ¿Traer qué? Oh, ¿qué travesura es esta? Con cuidado, ¿eh? Despacio, que soy muy frágil. ¿Por qué te sacan en hombros? No lo sé. Oye, si no he vuelto en dos o tres horas, no me busques. Ya me las arreglaré. La vida es dura. Oh, hola. ¿Te encuentras perfectamente? Sí, claro. ¿Tienes todo cuanto deseas? Un poco de música. No vendría mal. Of course. You know, about 30 or 40 violins, robbing. Oh, that's very moody. You think a little soft lighting would be effective? Mm-hmm. Hit it. Ah, yes, now we're building. We want you to be as happy as you can before you leave us. But when's that going to be? I'm afraid very soon. Any chance you cutting out with me? Sorry, it's just not possible. I got a hunch, you know, that you and I could make it pretty good. Oh, please. Please stop saying those things. Why? Because it just doesn't make sense. See why everything has to make sense. Well, people like us have just got to make sense and be
practical and logical and... Let's not be sensible. Let's not be practical. Let's just start acting like people in love. Others may run from romances, but I, for one, want to take the fun and the chances. Ah, we could be so comfortable if you be affable. One kiss could leave me as limp as a glove. Anything else we'd think of is incomprehensible. Let's not be sensible. Let's just start falling in. Let's please be sensible. Let's please be practical. Let's not start acting like people in love. Anything else we'd think of is incomprehensible. Let's not be sensible. Let's just start falling in. Let's please be sensible. Let's please. Diana, preséntese inmediatamente en el laboratorio. Sí, señor. ¿Eh? No, ahora no. ¿Cuándo? Más tarde. ¿Dónde? En mi habitación. De acuerdo, allí está el... No puedo entenderlo. Sabemos que la fórmula está en su mente. Cuando Thorpe le administró las drogas, no recordó nada y cayó en un sueño profundo. ¿Recuerda lo que hizo cuando recitó aquellas líneas de la fórmula? Sí, solo me acerqué a él y le besé en la mejilla. Así. Los pendientes. ¿Pendientes? No lo entiende. Pendientes, brillo de luna. Padece lunomanía. ¿Lunomanía, dice? Sí, es un reflejo condicionado que fija el superego y hace manifestarse al subconsciente. ¿Y puede ser sensible a cualquier imagen de la luna? Particularmente si su atención está muy concentrada. Su mente se encuentra en un estado de equilibrio. Cualquier esfuerzo indebido que realice puede convertirle en un lunático y perderíamos la fórmula para siempre. Y bien, ¿qué debemos hacer? Diana. Diana. Señor. ¿Se ocupará usted de él? ¿Sabe lo que representa para nuestra causa? Sí, señor. Entonces no hay más que hablar. ¿De acuerdo? Tendrá la fórmula, señor. Buena chica. Adelante. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Por qué pregunto estas tonterías? Estás aquí porque yo lo he pedido. ¿Bien pedido? ¿No crees que ha llegado el momento de que tú y yo nos conozcamos bien? Me gustas y basta. ¿Tienes idea de la clase de mujer que soy en realidad? No, pero tengo grandes esperanzas. Te diré cómo soy de verdad. Sé lo que quiero cuando veo lo que quiero. Y cuando veo lo que quiero, lo quiero. ¿Lo ves ahora? Lo veo. ¿Lo quieres? Lo quiero. Adjudicado. ¿Te importa que me acerque un poquito más? Sí, es un poquito. Chester.
Eres un chico estupendo, valiente, varonil, irresistible. Soy simplemente un astronauta del montón. No seas modesto. ¿Sabes, Chester? Hasta creo que podría enamorarme. ¿Podrías? Sí que podría, Chester. Podría quererte con cuerpo y alma. A tu disposición en ese orden. Bésame, Chester. Bésame. Se hará con la fórmula de un momento a otro. Prepare la grabación. Háblame, Chester. Eso es para aficionados. Yo soy un profesional. Por favor, Chester, háblame. Elige tema. ¿Qué pensaste de mí aquel día en el aeropuerto? Pues te eché un vistazo y... El cuadrante de la velocidad de escape igual al de trayectoria menos el arranque. De forma que el cociente de combustión del más elevado octano... Continúa. ¿Qué ocurre cuando piensas en mí? Cuando pienso en ti, pienso en... Dobles carburadores. ¿Dobles carburadores? Dobles carburadores maravillosos. Sí. Permite una múltiple admisión para acelerar dinámicamente. Dinámicamente, dinámicamente. ¿Y qué se consigue con eso? Aumenta la velocidad de escape. La velocidad de la sangre. Esos dobles carburadores. No te pares, sigue hablando. Esos dobles carburadores. Sigue. Sustituyen a los carburadores normales. Y cuando la velocidad de escape... Continúa. Quiero volver a los dobles carburadores. ¿Y después, Chester? La velocidad de escape alcanza 3 veces la del sonido. ¿Aún falta mucho? Dinámico. Ya llega la fase final, pero dinámico. Estoy preocupado por Diana. ¿Por qué razón? Muestra tendencias peligrosamente sentimentales. Yes. Fíjese. Eres un encanto. Abrázame, por favor. Quiero casarme contigo inmediatamente. Chester. Porque te quiero. Adoro tus ojos, adoro tu piel, adoro tu... Dobles carburadores. ¿De verdad me quieres? Y cuando el componente de octano se mezcla con el destilado nuclear... Chester. ...en la proporción de 3 veces el cociente del mecanismo de retroceso... Valiente Chester, patético Chester. La suma de numeradores... Sentenciado Chester. La suma de numeradores multiplicada por las raíces cuadradas... Chester. Y créeme, son las raíces menos cuadradas que jamás he visto. No, por favor, no quiero que sigas hablando. Diana. Diga, señor. Venga al despacho inmediatamente. Sí, señor. Un momento. ¿A dónde vas? He de marcharme. Pero Chester, querido, bondadoso y adorable Chester. ¿Cómo nos entendemos, eh? Confía en mí y no te pasará nada malo. Y tú en mí y ya verás lo que es bueno. Adiós. Volveré. Naturalmente. Oye, oye, ¿pero qué las das, chico? ¡Qué bárbaro! Es que da asco ser tan guapo. Ya de vuelta, querida. Oh, has traído flores, qué detalle. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Soy el vecino de arriba. He entrado un momento a pedirte una taza de arroz. Eso está bien, pero estoy ahorrando mi arroz para una próxima boda. ¡Qué delicadeza la tuya! ¿Ya te ha contado Diana lo nuestro? Sí, a ver si otra vez tienes más suerte. Y aún te traigo otra noticia, joven. Vengo especialmente invitado por la bella ocupante de este rinconcito tan acogedor. Lo sé, se lo diré a ella cuando vuelva. ¿Que tú se lo dirás? Gracias. ¿Qué vas a hacer con ellas? Vamos, no bromees. Eres muy amable. Devuélvemelas. No nos llames, ¿eh? Ya te llamaremos nosotros. Y sal por la puerta de servicio. Estaba actuando en contra de mis órdenes. Ay, no pude evitarlo. Sabía que en el momento en que obtuviera la fórmula, morirían los dos. Hace una hora se echó en mis brazos. No lo entiendo. Bueno, es muy comprensible que una impresionable jovencita se enamore de un viejo. Le impresionó tu figura paternal, claro. ¿Figura paternal? Sí, y después descubrió que te parecías a su padre. Ah, qué bien, muy gracioso. Sí, yo soy muy gracioso. Por favor, por favor, no hagas eso. Nos es difícil conseguir servicio aquí abajo. Sigo sin entender. Tenemos que ser cuidadosos. Su forma de hablarme, su modo de mirar. Parecía estar en el bote. Siéntate, Harry. No comprendo, la verdad. Y déjame que te dé la esencia del encanto. Hay personas que la tienen. ¿Sí? Y otras no la tienen. Y cuando vuelva de mi luna de miel, si tengo un ratito, te prestaré una poca. Sí, haré que la analice. Sí, ya. No lo tomes por lo trágico. Y vente por aquí el día de la boda, pues nos harás falta para llevarla a la cola. Yo creo que... Diana, quiero... La verdad, la simple, desapasionada, escueta verdad. ¿Por qué se detuvo? Estaba a punto de sacar la fórmula completa de la mente de Babcock. No pude evitarlo, señor.
Me lo imaginaba en la mesa de operaciones, haciéndole la disección órgano por órgano. La última vez que me lía un estudiante de medicina. Vamos, deprisa. Espera, mira. Por favor, no respetará sus vidas. Según veo, se ha encariñado con ellos desmedidamente. Sí, es verdad. A los dos los aprecio mucho. ¿Qué te parece? Está en un apuro. En nuestra gran revolución no hay lugar para sentimentalismos. Pero, señor, la humanidad pide que... Yo decidiré lo que pide la humanidad y lo haré a mi manera. Trataré a la humanidad como me plazca. Yo tendré a la humanidad de rodillas y lo haré con mis bombas radiolunares desde el espacio. ¿No intentará usted emplear esas bombas? Solo para librarnos de las insoportables aglomeraciones, de las tristes y sucias masas. Arrasaré Londres y Nueva York, Roma y Moscú, París y Tokio. Centros anticuados de una civilización decadente. Reconstruiré el mundo a mi imagen bajo el mandato de mi suprema inteligencia. ¿Qué te parece? A nosotros nos mata y él gana un Oscar. Suena más a Nerón que a Oscar. Larguémonos de aquí. Está usted completamente loco. Pero no ciego. Aún reconozco a un traidor. Cogedla. ¿Sacará la fórmula de la mente de ese idiota sin ella? Para la ecuación final servirá cualquier símbolo lunar. Está bien. Entonces dispongan de nuestra amiguita. No hagan esperar a los tiburones. ¿Cómo saldremos de aquí? El submarino. Yo sé manejarlo. Bravo, Capitán Nemo. Vamos. Atención. Emergencia. Todo el personal de seguridad. Babcock, Turner y Diana se han escapado. Cogedlo y saquen el resto de la fórmula de la mente de Babcock, como sea. Vosotros allí. Dios mío. ¡Rápido! Si pudiéramos cambiarnos de traje. A ver si aquellos imbéciles... ¿Traje? Eso no es problema. ¡Eh! ¡Cambiamos de traje! Estos por esos. Gosh. Hey, thanks. You saved us doing a whole scene. You see, we'd have to... Next. Ahí está. ¿De dónde habéis sacado esto? ¿Lo habéis robado? No, cambiar con tontos. Vamos. Cambiar con tontos. Tenemos que ir a la policía. Está muy lejos. Dos manzanas. No, no nos queda más que un recurso. Ahí lo tenemos. Es nuestra oportunidad. Chester, coge las barras. Sí. Vamos. Anda. Espera un poco. ¿Qué pasa? Oye, ¿por qué has de ir tú de señorito y yo tirando? Porque así es como actuamos. Yo soy el cerebro, tú el músculo. ¿Por qué supones que tú eres el cerebro? ¿Cuántas son dos y dos? Cuatro. ¿Cuatro y cuatro? Ocho. ¿Ocho y ocho? Sube. ¿Por dónde vamos? Got a match? Sí. Oh, never mind. Hung up, eh? That's what you get for playing in these Chinese westerns. They'll string them up every time. Uh-oh, here we... Escondámonos ahí. Solo puede hacerse una cosa. Tienes que sacar a Chester de Hong Kong, ir al aeropuerto y tomar el primer avión. ¿Pero cómo? No tenemos dinero, Nina. Tengo guardados $500 en un apartado del aeropuerto. Toma la llave, sí. Y yo avisaré a la policía. Mientras tanto, adiós y buena suerte. Adiós, Chester. Y adiós. Tú ten cuidado, porque si te ocurre algo malo... La propulsión en relación con la atmósfera... La Chester. Propulsión en relación Chester. Con la atmósfera... Buena suerte. Thank you.
al lado de la calle. Entremos aquí. Ustedes eligen Pes y yo hace el gran plato chino. Anda, elige el que quieras. Ese. Vamos, debe haber una salida por la parte de atrás. ¿Tienes la llave? Sí, aquí. Dámela. ¿Y para qué? Aún soy el tesorero, ¿no? Bueno, ¿y qué? Pues que si la pasta está en la cabeza del tesorero, la llave ha de estar en su mano, así que... Muy gracioso. ¿Por qué no me las has entregado? Tienes la culpa de todo. ¿Cuál la tendrá? Ahí está. Me parece. Ahí está. Ese otro más grande que va por ahí. Ese que da la vuelta tan deprisa. No, me parece. No. El que se tragó la llave tenía una mancha cerca de la cola. No, mira. Por aquel va. Aquel de allí. Ese de las aletitas. ¿Qué vamos a hacer? No sé, tendremos que comprarlos. Pero todos. ¿Con qué si no tenemos ni un chavo? Los tomaremos prestados. Es la única forma de solucionarlo. Cuidado. Oigan, ¿qué hacen con mis peces? Oiga, ¿es usted el propietario? Ah, sí. Ah, señora, sí. Tiene usted un fonducho bastante asqueroso. ¿Cuántas cucarachas tiene en la cocina? ¿Cucarachas? ¿500? ¿400? No tener cucarachas tantas. Bien. Digamos 300. ¿Y la campaña anticucarachera, La Junta de Sanidad es muy severa en esto. ¿Junta de Sanidad? Claro, hemos venido para protegerle. Somos del FBI. Ah, FBI. Federación de Peces Indefensos. Peces indefensos en la FPI. ¿Qué quiere, ortografía o protección? Pero bueno, ¿qué le pasa? ¿Es que quiere bailar? No, es que estoy nervioso. Nervioso por los barcos pesqueros. Bajan desde Macao con grandes cargas de bonito. ¿Bonito? ¿No huele a bonito? No huele a bonito. ¿No huele a bonito? No, pues le advierto que es el olor a bonito. Más bonito que olido. ¿Sí? Pues no huelo a bonito. No, es que es usted un atún y está acostumbrado, no es más que eso. Y aquí pasa algo, Lalo. ¿Cómo va vestido de chino usted, no chino? ¿Yo no chino? No palese chino. ¿Qué dice, que yo no palese chino? Ojos no chino, pelo no chino. Ah, una opelación muy cala. Ojos opelados, pelo también opelado. Ah, sí, nariz no opelada, ¿verdad? Usted a sus cucalachas, no, ¿entendido? Cucalachas. Sí. Oye, ya está todo en el bote. Ah, sí. Y ya sabe que estamos para protegerle. ¡Me lo van! ¡Achaco y tale más! ¡Allí están! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí! Se acabó. El final de la ruta. Sin salida. ¿Oyes lo que yo oigo? Es Dorothy. Dorothy la mujer. Ella no sacará de esto. ¿Tú crees? ¿Cómo que no se puede acabar aquí la película? ¡Vamos! ¡Vamos! De acuerdo, amigo, de acuerdo. Buscamos a alguien. Mi caso. Ahí está. ¡Dotty! ¡Ay, vaya! ¿Pero qué demonios estáis haciendo aquí en Hong Kong? Estamos en un apuro terrible. Tienes que ayudarnos. Nos están persiguiendo unos asesinos. Si no nos salvas, correrá la sangre por todo el escenario. ¿Y qué importa? Acordaos del éxito que tuvo Drácula. Esto va en serio. Pero Dorothy, no puedes olvidar todas las películas que hicimos los tres juntos. Nadie puede olvidarlas. Por eso estoy trabajando aquí. Fíjate. Desde luego no parecen bailarines del coro. Te aseguro que son criminales de verdad. Y además son antipáticos. Mira, la llave se la comió el pez. Sí, pero a pesar de que sacamos todos los viajes de la pecera, no encontramos asesinos. No hay manera de que consigas. ¿Tan cerca estáis del fin de la película? Sí. Os voy a salvar. ¿De los asesinos? De los críticos. Vamos, solo hay un lugar seguro, el escenario. ¡Ale, a vestirse! Sí, vamos. Rápidos, ahí dentro. Sí, vamos dentro. Cuidado conmigo, que yo soy el músculo. Vigilad la fachada principal. The world is a shimmering thing. My lover is hastening to me. The night is a glimmering thing, and I the envy of all who view me. Soon the music will start. Is that the door for my heart? Thank you.
smile, that angel smile at me. And presto, there's that chemistry. I'm warmer than a whisper. I don't know what it is you do, but every time I'm close to you, I'm warmer than a whisper. On the outside, it could be December, winter just having its fling. But you've got me glowing like an ember, for here in your arms it's spring. And when you bring your lips to mine, I'm blushing like a valentine and sighing like a willow. Although it sounds a bit insane, I'm misty just like summer rain. From above, if they ask me to explain the magic, the wonders your kisses perform, I'll simply say it's always May. So let the winds get crisper, I'm warmer than a whisper. And all because you whisper, I'm warmer than a whisper. And all because you whisper of love. On the outside, it could be December, winter just having its fling. But you've got me glowing like an ember, for here in your arms it's spring. The thrust propellant's ratio to atmospheric density is 6-4-3-2-7. Por favor, es muy urgente. Deme las oficinas de la defensa americana. Gravitation has a pull that is equivalent to 93511. Les está dando la fórmula con música. Escuchen. For the final setting of the mixture at hydrogen 6-2-N, then the rocket's ready now to blast off. Set ignition lever and start the final countdown from 10. Vamos, ¿qué te pasa? ¿Cómo te encuentras? No, vámonos antes de que hagan volar el mundo. ¿Qué mundo? Les cantaste la fórmula. ¿Ah, sí? Sí, el mi registro. No. Sí, aunque desafinaste bastante. Estás idiota. Bueno, bueno, bueno. Deprisa, a vestirse. Ahí tenéis la ropa. ¡Deprisa! ¡Qué oscuro está esto! Oye, ¿quieres mirar a ver si hay moros en la costa? De acuerdo. Ya se van. Ya están dentro de los coches. Daos prisa. Bella Zoraida. Hermosa hawaiana. ¡Qué gracioso estás! ¡Oh, fresco! Me estás haciendo cosquillas. Vamos a ponernos nuestros trajes. No tenéis tiempo, cambiaos en el coche. ¿Qué coche? En el mío, es un Buick último modelo. Dorothy, en la vida olvidaremos esto. Sí, llámanos alguna vez. Cuando quiera pescado fresco. Vamos, te mandaremos las cortinas limpias. ¿Qué les pasa? ¿Es que no han visto un Buick en su vida? Eso es una locura. Pero es la verdad. Tienen la fórmula. Hay que detener el cohete, sea como sea. Dos coches. Guíenos usted. Caballeros, les deseo la mejor suerte.
El cohete está a punto. Tan solo esperamos la fórmula. Señor, ya la tengo. ¿La fórmula? La fórmula completa. ¿Cuánto necesita para ajustar el combustible? Cuestión de segundos. Muy bien, así pues, dentro de unos minutos pasarán a bordo. Yo dispararé las bombas desde aquí. Listo, señor. Vayan a ocupar sus puestos. ¡Quieto, Bordinflón! No lo conseguiréis, asesinos. ¡Premio! ¡Sí que no falla! ¡Un momento! ¡Cogedlos! ¡Abre la puerta! ¡Fuera! Gracias a Dios, estáis a salvo. Diana, que nos cierran. ¡La puerta! ¡Abran! ¡Apártese de la mesa! Tenemos que hacer algo. Lleva bombas atómicas. Ya es demasiado tarde. Hemos de cambiar el rumbo o el mundo volará. Ayudadme. Lo han desviado. Se dirigen a otro planeta. Sí, hacia Plutón. ¿Plutón? ¿Podrán vivir allí? Es posible. ¿Hay alguna posibilidad de que puedan regresar? No, ninguna. Habrán de permanecer allí el resto de sus vidas. Entonces solamente nos queda desearles suerte. Nada más que rocas. Vaya sitio para venir de merienda. Ahí arriba hay agua fresca y unas plantas muy grandes. Esto es como Villaconejos, pero sin conejos. Bien, aquí estamos y para siempre. ¿Los tres solitos? Bueno, sobreviviremos. Tenemos cuanto hace falta. Agua, sol y comida. Sí, menos compañía. Lo dirás por ti. Yo tengo compañía. Oh, no. Suelta el bombón, amigo. Oye, a ver, ¿qué vas a hacer? Mira a ver si encuentras algo femenino por ahí, alguna planta, una araña venenosa, una tortuga. Y tú a ver si encuentras un pico bien alto para lanzarte en picado como un pájaro y te estrellas. Subirme a un pico. No la des de sí, no la des de sí. ¡No! Un momento. Tiene que haber alguna solución para este problema. Pues claro que la hay. Dos hombres y una mujer. Lunes, miércoles y viernes vienes a mi casa. Sí, y martes, jueves y sábados a la mía. ¿Y el domingo qué? Al fútbol los tres. Al final has dicho algo bueno. No creo que esa sea la solución. Espera, que te lo voy a explicar con música. We three wind up together, it's teamwork. In foul or sunny weather, it's teamwork. This strange design for living does not seem right. It's gonna take teamwork, day and night. As you're a pal, this time we share the gal. You've lifted my morale. Can it be done? Oh, what fun. The team is now a trio. It's teamwork. Two Caesars and one Cleo. It's teamwork. This time it's 50-50 like friend to friend. It's gonna be teamwork. That peaches and cream work. That makes your eyes gleam work. That doesn't quite seem work. That wild bleep. Mira. Ahora yo. Ya empiezan a llegar turistas. ¿Qué harán aquí Sinatra y Martin? ¿Habrán venido a abrir un bar? Vamos a deshacernos de ellos. Ya está bien. ¿Qué estáis haciendo aquí, muchachos? ¿No es esto un apeadero? Nos hemos detenido para repostar. Oímos que no sabíais cómo acabar la película y hemos venido a echaros una mano. Sí, pero meteoslas en los bolsillos. Esto es un planeta perdido. ¿Cómo habéis podido llegar? Siguiendo tu camino. Siguiendo tu camino. ¿Y cuánto tiempo pensáis quedaros? No lo hemos pensado. ¿Lo pensamos nosotros? Sí. Ya han estado bastante.
¡Tú, el de los trucos! I said it's 50-50 like friend to friend. So it's gonna be teamwork. That peaches and cream work. You can't beat that teamwork. Ah, two fellas with teamwork. Those buddies with teamwork. Two chappies with teamwork. Tú, no, espera un momento, recuerda lo que dijimos. Ya has cobrado tu 80%, al menos déjame mi 20%, ¿eh? Respira, te llaman al teléfono. Ahora verás, tú, el de los trucos, arriba. No, a mí no. Siempre me pasa lo mismo, al final ni el 20%. You gotta have teamwork, that teaches in dream work. You gotta have teamwork, too.